Colombianos, confirmado, la ministra Irene Vélez de Minas y Energía sale de su cargo. Fuentes confirmaron a cambio que el presidente de la República, Gustavo Petro, le solicitó la renuncia a la ministra Irene Vélez, quien hace poco era considerada como una ficha intocable en el gobierno. La renuncia deberá presentarla cuando el presidente vuelva al país desde Bruselas, Bélgica. Aunque la ministra tenía previsto unirse a la comitiva del presidente en ese país, regresó a Colombia desde España, en donde estuvo en eventos sobre energías renovables. La decisión del presidente se da en medio de las más recientes polémicas relacionadas con un presunto tráfico de influencias. El primer reproche de la ministra surgió cuando se conoció la contratación de su esposo holandés, quien trabajaba liderando la estrategia de comunicación sobre la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia del Fondo Colombia en Paz. De acuerdo con el contrato, el esposo se le pagaría 128 millones de pesos durante el año, lo que significa que recibiría 10 millones 730 mil pesos mensuales. El segundo reproche ya pasó a instancias judiciales. La Procuraduría y la Fiscalía están indagando de un presunto tráfico de influencias de su parte. Al parecer, la ministra usó su poder para que funcionarios de Migración Colombia dejaran salir del país a su hijo menor de edad sin permiso que exige la ley. El hecho se remonta al pasado enero, cuando la ministra asistía al Foro Económico de Davos, Suiza. Según una fuente citada por El Tiempo, Vélez pretendía reunirse con su hijo en España cuando el menor de edad no contaba con el permiso de los dos padres por escrito, que debe ir con autenticación de notaría. Incluso Migración Colombia anunció que está adelantando una acción disciplinaria contra el funcionario que permitió la salida del país del menor desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, cerca de Cali. Y es que no es la primera vez que la ministra Vélez es blanco de críticas a principio de este año. Belisa Ruiz, ex viceministra de Energía, acusó a Irene Vélez de mentir, presentar informes falsos y poner funcionarios a dedo en juntas directivas que no cumplen los requisitos técnicos de ley. Y es que el 29 de enero pasado, un medio entrevistó a la doctora Belisa Ruiz, académica de amplia trayectoria en el sector y ex viceministra de Minas y Energías, que renunció después de evidenciar que Irene Vélez, la saliente ministra de Minas, había dicho mentiras, carecía de rigor técnico y habría tenido comportamientos inmorales. Ella dijo textualmente: "Lo primero que quiero decir es que soy profesora de ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional y para mí los principios y la moral son fundamentales en la educación. Realmente sentí que en el despacho del viceministro se estaba violando esos principios en el hacer profesional y eso fue lo que en definitiva me motivó a entregarle pues la carta de renuncia". Textualmente dice ella: "Irene Vélez le mintió al país y al presidente Gustavo Petro". Y es que le preguntaron a la viceministra qué fue lo que había motivado su salida del viceministerio. Pues ella dijo lo siguiente: "Lo primero que quiero decir es que soy profesora de ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional y para mí los principios y la moral son fundamentales en la educación. Realmente sentí que en el despacho del viceministro se estaba violando esos principios en el hacer profesional y eso fue lo que en definitiva me motivó a entregar esa carta. Pero tenía que entregársela directamente al presidente de la República por las preocupaciones que sentía en el despacho. La entregué el 6 de enero, pero por mi desconocimiento en términos jurídicos era una carta motivada. Había situaciones que yo no comparto porque no voy a aceptar y mucho menos a pasar por encima de mi moral como profesional en los principios que establecen para mi vida". Irene Vélez le mintió al país y le mintió al presidente Gustavo Petro. Y le preguntan: "¿Recibió usted la invitación para participar en un acto que considere inmoral?". "No recibí una invitación directa, pero vi prácticas dentro del mismo ministerio que sí violentan mi moral. Yo tengo un compromiso con la sociedad colombiana desde la docencia. Hay unas prácticas que por ninguna razón yo voy a efectuar en ninguna parte y allá las vi. Aunque suene un poco fuerte, yo sentía que eran prácticas que venían de mi jefe inmediata, que era la ministra. Yo hablé con ella y le reporté directamente que no estaba de acuerdo. Este fue el principal punto de mi deseo de no estar más allí". Y vamos a ver qué opiniones guardan pues la salida de la ministra Irene Vélez, que realmente siempre fue pues objeto de críticas de todos los lados, ¿no? Aquí dice Julio Sánchez Cristo: "La ministra de Minas sí tuvo una conducta inapropiada con la salida de su hijo del país o del contrato de su marido, lo he de reconocer. Igual la conducta del embajador de Nicaragua y lo sucedido con el pliego de los pasaportes. No metan en otro desgaste eterno al gobierno". Pues estos funcionarios deberían conocer que sí se equivocaron y deberían aceptar sus errores y no ahorita meter en un desgaste al presidente Gustavo Petro.
También Katy Jubinado salió a pronunciarse sobre esto. Dice, si la ministra Irene Vélez va a salir de su cargo, es para que por favor llegue alguien mejor, un perfil idóneo en términos de formación y experiencia en el sector. Y pregunta, ¿de qué valió poner a alguien por amiguísimo político para problemas? Un año perdido y ahora volver a empezar. Pues a esto le respondió Julián el Progre a Katy Jubinado. Lamentamos mucho la salida de la ministra del gobierno Petro, una mujer valiente que enfrentó el matoneo y la descalificación desde el primer día que fue nombrada. Ella tenía a cargo una de las carteras más importantes del gobierno y por eso siempre fue el tiro al blanco de la extrema derecha y de ciertos puritanos que se hacen pasar por progresistas colados dentro del Congreso. Sí, es con usted, señora Katy Jubinado, que últimamente todo lo que hace el gobierno le molesta. Pero confío plenamente en las decisiones que toma nuestro presidente, un hombre comprometido con su pueblo. Así que le deseo buena suerte a la ministra Irene Vélez. Y para esos hipócritas que andan pidiendo cabezas de ministros del gobierno y su fiscal criminal, me gustaría saber para cuándo se van a pronunciar sobre las acusaciones al miembro del Clan del Golfo, Enrique Zapatero, porque el chofer del clan habló y lo mencionó muy claro, y los veo a todos muy calladitos, manadas de ratas de alcantarilla, dice acá Julián el Progre a Katy Jubinado. Por otro lado, el dólar cayó por debajo de los 4.000 pesos y se encuentra en este momento en 3.993 pesos. Lógicamente, aquí salieron los uribistas a justificar esto. En una época decían que iba a llegar a 5.000, a 7.000 y hasta 10.000 pesos, que compraran rápido dólares. Y ahora que baja, dicen que es porque las reformas no se han aprobado, que por el mal gobierno de Gustavo Petro, y antes decían que subían por el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, al fin, ¿dónde están? ¿Aquí o allí? Pues el señor Miguel Uribe, uribista del Centro Democrático, cometió una brutalidad diciendo que el dólar bajó por el fiscal Francisco Barbosa. Hágame el bendito favor. Aquí todos los uribistas salen a dar clases de economía creyéndose en los proces en esta materia. Pues no, señores, esto es totalmente falso. Pero el senador Miguel Uribe Turbay, en un acto de brutalidad financiera, dijo que el fiscal Barbosa es el responsable del desplome del dólar. Miguel Uribe citó un trino del presidente Petro y mostró su cara anticolombiana, aunque cuando el país le va bien y la inversión extranjera sube exponencialmente. Sus argumentos fallidos lo dejan ver como un ignorante sesgado en redes sociales. La fortaleza del peso colombiano se debe, según Uribe, al fiscal. Queda claro que el Centro Democrático es un gran defensor de su amigo el fiscal Francisco Barbosa, porque ni siquiera Miguel Uribe le da créditos a la fiscalía y a sus trabajadores, sino especifica que a Barbosa. El mercado de divisas en estos momentos se estaría burlando de Miguel Uribe luego de la caída del dólar por debajo de los 4.000 pesos. Y es que Gustavo Petro escribió, esto se llama confianza en un gobierno. Es por esta confianza que asumiremos la presidencia de la CELAT, la Comunidad de América Latina y el Caribe, y realizaremos la cumbre con la Unión Europea en el 2025 en Bogotá. 3.983 pesos en este momento. Y Miguel Uribe dice, esto se llama confianza en las instituciones. La revaluación del peso es el resultado de las decisiones acertadas de las Cortes, del fiscal y del Congreso. Ay, Dios mío, qué ignorancia la de este señor. Es el resultado de la libertad de prensa que expone los escándalos del gobierno. Es el resultado de la salida de los ministros radicales que tienen en riesgo los sectores que representan. ¿Ah? ¿Pueden creer esto, señores? Y mucha gente le da retweet a esto. Increíble que crean a la gente tan ignorante. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha señalado que su gobierno está generando confianza entre los inversionistas extranjeros. Es precisamente la inversión que está llegando al país la que está generando que el dólar baje, ¿no? Y pues también Piedad Córdoba salió a opinar sobre este tema y dijo, semana en junio del 2022 dijo, el dólar ya está negociándose a 5.000 pesos. Pacho Santos también dijo, si Petro es presidente, espera un dólar a 5.500. Bernal también, que era asesor del gobierno Duque, pues pronosticó un dólar a 7.000 pesos. ¿Qué dirán ahorita? Y es que Gustavo Petro lo advirtió ante las palabras de Duque el 11 de julio del 2022. Duque en ese momento, pues, frente al aumento del dólar, frente a un gobierno que entregaba con un dólar sumamente caro, decía, hay mensajes que generan incertidumbre en el país. Y pues Gustavo le decía, a quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto tengo que anunciar que cuando los pongan de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento.
Ojo, no pierdan sus dineros. ¿Qué dirán las personas que compraron dólar en ese momento? Lastimosamente está bajando como un berraco. Y es que uno de los críticos del gobierno Petro también decía en noviembre del año pasado lo siguiente frente a la subida del dólar. Llegó el día en donde un dólar americano se cotiza a 5.001 pesos colombianos. Definitivamente Petro y Francia son una máquina de producir miseria. En ese momento el dólar pues estaba en 5.000 pesos. Ahora, dese en cuenta lo que va a decir cuando el dólar está en 3.983 pesos, para que se den cuenta cómo les cambia el discurso a estas personas uribistas. Pero primero leamos el tuit de Alejandro Campo, que es del Pacto Histórico. ¿Qué diría ahora el representante Polo Polo y el resto de la oposición cuando se rasgaban las vestiduras por el precio del dólar? Hoy esta divisa alcanza el precio más bajo desde hace un año. La inflación viene cediendo y la inversión extranjera sigue llegando y nuestra moneda se sigue reevaluando. Y ahora dese en cuenta cómo Miguel Polo Polo justifica el costo del dólar en este tiempo donde ha bajado. Primero lo criticaba porque subía y decía que Gustavo Petro estaba produciendo miseria. Ahora que baja, pues el señor se cree el más de la economía y dice lo siguiente: no es el peso que esté fuerte, es que el dólar se está devaluando. No es por las políticas económicas de Petro que hoy el dólar esté bajando en Colombia. Es por las medidas económicas que se tomaron en Estados Unidos y que en el largo plazo están dando como resultado la devaluación de esta. Por otro lado, la buena calificación de Colombia en los mercados internacionales no se debe a la gestión de Petro, se debe porque estas, las calificadoras, consideraron que las instituciones de Colombia eran muy fuertes y por consiguiente estaban haciendo un fuerte contrapeso a las reformas de Petro. Por eso es que los mercados siguen teniendo confianza en Colombia. Así que los bodegueros petristas, bájense de esa nube. ¿Se da cuenta? ¿Se dan cuenta cómo cambian el discurso de un momento a otro cuando no les conviene? Y pues dese en cuenta, 1.883 personas le dan retweet asumiendo que este señor, mejor dicho, es el que más sabe de economía. Pues no, señores, no es así. Aquí dicen, le quedó doliendo la única neurona, como duele reconocer una buena gestión de Petro. Siga llorando, Divo de Tolú. Otra persona le pregunta, ¿qué sería de usted sin chat GPT? Otro le dice, entonces, ¿ahora Petro es culpable de la devaluación del dólar en Estados Unidos? Muy interesante cómo la economía mundial gira en torno a un político colombiano. Y es que Miguel Polo Polo todo el tiempo está atacando a Gustavo Petro y realmente no conoce ni reconoce la gestión que está ejerciendo Gustavo Petro a nivel mundial, que se está convirtiendo en un líder político de primera categoría. Y esto es lo que no soportan los uribistas y el señor Polo Polo. Aquí dice Gustavo Petro frente al caos que se presentó también en las largas filas de cobrando el subsidio de renta ciudadana. Pues dice él, ¿qué tal el caos cuando cada mensualidad de la renta ciudadana saca de la pobreza a una mujer madre de hijos menores? Prefieren la limosna y el hambre a la dignidad y a la ciudadanía. A eso le llaman caos solo porque el dinero público no va al banco privado de sus patrones. Refiriéndose que esto pasó de las bancas privadas al banco agrario, pues el pago de este subsidio. Y pues aquí Miguel Polo Polo atacando al señor Gustavo Petro dice, señor guerrillero Petro, no hay ninguna dignidad en cobrar una limosna disfrazada en un subsidio. Los subsidios son la trampa de la pobreza. Crea dependencia y al final desincentiva la producción. Miren quién lo dice. Miren quién lo dice, que está dependiendo de todos los impuestos de los colombianos que pagan su sueldo, de una persona que nunca ha creado empresa, de una persona que nunca ha pasado hambre como lo pasan ciertos sectores pues de extrema pobreza. La única manera de sacar de la pobreza a la gente es con empleo, con capitalismo y con libre mercado, no regalando plata y menos cuando está sustraída y arrancada de los sectores que sí generan riqueza. Increíble. Increíble la posición de Polo Polo que se cree un prócer en economía. Alfredo Mondragón también lo dijo, si usted compró dólares a 4.500 pesos y está esperando que llegara a 10.000 pesos, recuerde que la derecha es mentirosa por excelencia. No es que les importe la gente, les importa generar odio en contra de Gustavo Petro. Y Gustavo Bolívar también dice, el dólar se cotiza a esta hora en 3.980 pesos. No hace falta comentar nada más. Y María Andrea Nieto de Revista Semana sí salió a decir, qué pena, pero sí hay que comentar, el daño, pánico e inestabilidad que el cambio le hizo a la economía era absolutamente innecesario. Dese en cuenta cómo cambian. Hubiera llegado el dólar a 7.000 pesos, decían que era por culpa de Gustavo Petro. Ahora que el dólar baja,
Dicen que es por culpa de Gustavo Petro. No se puede creer esto. Pues Wally le dice, María Andrea, qué descaro hablar de pánico e inestabilidad cuando a minutos de haber ganado Petro dijiste que el dólar había subido a 900 pesos. Y le pregunta, ¿cómo fue con los dólares que compraste a 5 mil pesos? Urías Velázquez también sienta cabeza y le dice a todos los colombianos, ojo fanáticos de derecha y de izquierda, ojo fanáticos, que el dólar esté alrededor de los 4 mil pesos es bueno porque somos una economía importadora. Pero tampoco la idea es que el dólar llegue a valer lo mismo que el peso, porque en ese caso se acabaría absolutamente la industria exportadora del país. Ojo fanáticos, ojo fanáticos. Hay que entender la economía y ceñirse a los hechos. Colombianos, y hay una buena noticia, pues que tumba todos estos mitos que están diciendo los uribistas y es la siguiente. Pues la inversión extranjera directa en junio fue la segunda mejor en la historia de Colombia. De acuerdo con los datos entregados por el Banco de la República, la inversión extranjera directa que llegó a Colombia en junio del 2023 fue de 1.728 millones de dólares. Si se compara con los 974 registrados en mayo del presente año, se evidencia un aumento de 754 millones de dólares. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha tocado esa inversión foránea en Colombia fue en abril del presente año, cuando llegó a 1.951 millones de dólares, según registros del Banco de la República en este indicador. Por otro lado, al compararse con el mes de junio del 2022, en el gobierno de Duque, se evidencia un crecimiento de 712 millones de dólares, ya que este mes en la inversión extranjera directa en Colombia fue 1.016 millones de dólares. En lo corrido de este año, en curso hasta junio, la cifra de inversión extranjera directa llegó a 7.519 millones de dólares. Esta cifra, si se compara con el mismo periodo en el tiempo del año pasado, cuando llegó a 5.926 millones, evidencia un aumento de 1.593 millones de dólares. Creció esta cifra de inversión extranjera y pues los uribistas no lo pueden creer. Pues una de las razones por la que ha bajado el dólar la dio Felipe Campos, gerente de inversión estrategia de Alianza de Valores Fiduciaria, que precisa que el dólar pues rompió los 4 mil pesos y esto por el índice que se presenta en 100 puntos. Todo esto lo detonó el empleo y la inflación en Estados Unidos, pero no hay duda que Colombia está siendo mucho más apetecida que el resto. Además, el índice del dólar, que se compara con las monedas más importantes del mundo, no es ajeno a esta tendencia, aunque continúa por debajo de las 100 unidades y gana un mínimo de 0.02%. De acuerdo con los expertos citados, los malos datos económicos provenientes de China y la reanudación parcial de la producción en Libia han contribuido a frenar las ganancias del dólar estadounidense, ¿no? Entonces, dense en cuenta que son situaciones internacionales que permiten que este dólar pues vaya bajando, ¿no? No como lo dicen los uribistas, que es culpa del gobierno de Gustavo Petro que el dólar está por el suelo. Primero cuando estaba por las nubes, culpa de Petro. Y ahora cuando baja, culpa de Petro. Increíble la opinión de esta gente que se cree muy dura en economía, como Polo Polo y Miguel Uribe. Y pues después de esto, fuimos a mirar qué decía Revista Semana a ver sobre esto. Y pues sacó una portada que dice dólar en caída. Después de superar picos de 5 mil pesos en medio de la tensión e incertidumbre, hoy el dólar es una noticia positiva. Esta semana bordeó los 4 mil pesos al mismo tiempo que el peso se ha convertido en la moneda que más se ha fortalecido en el mundo este año. ¿Qué está pasando? Y pues acá le dicen, ¿cómo así? Recuerdo que los analistas de semana decían que en un año el dólar iba a estar en 7 mil pesos. ¿Se dan cuenta? Se les cae la mentira a todos estos uribistas. Colombianos, entonces díganos qué piensan de la presunta renuncia de Irene Vélez, pues, al Ministerio de Minas y Energía. Y también díganos qué piensan de estos duros economía, Miguel Uribe y el señor Miguel Polo Polo, que realmente estos Migueles dejan mucho que desear, ¿no? Uno se descacha diciendo que el fiscal es al cual le debemos la bajada del dólar y otra, pues porque el señor prócer de la economía salió aquí a opinar y a creer que nos descresta con sus palabras conseguidas por ChatGPT. Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan mucho este video y se suscriban a nuestro canal. Hasta una próxima emisión.